Mape Sport TV. Bien, estamos con Héctor Alba Brito. Pues, ¿cuál es lo que se tiene al momento para jugar el primer partido de esta Serie del Rey? Pues mira, esperemos que no caiga más lluvia. Tenemos dos puntos críticos aquí en el estadio, atrás de segunda base por el right field. Estamos esperando, está absorbiendo ahorita muy bien el pasto. Si ya no llueve, yo creo que sí podemos sacarlo. Como tú ves, el infield, todo el outfield del lado del center field y del left field están bien. Nada más tenemos dos puntos críticos. Vamos a esperar a que sea la hora oficial del juego. Ahí tomamos una decisión. En caso de que ya no llueva, pues entonces vamos a ponerle tierra sílica para que esté más fuerte el pasto, ¿no? Esperemos que ya no llueva. Renzo, ¿quieres ver la oportunidad de saludarte? Bueno, pues ¿cómo ves esta serie final, la serie del Rey de la Liga Mexicana? Muy importante ver a dos equipos de tanta tradición como Diablos Rojos en México y Tigres de Quintana Roo verse las caras en una final 2011 de la Liga Mexicana de Béisbol, que los aficionados estén diciendo presente en cada uno de estos partidos, porque es muy bonito ver cómo tanto aquí en Cancún, lo que debe de ser también en el Foro Sol, dos fanaticadas que se van a prender, y naturalmente uno con el compromiso de llevar las imágenes y cada entrada, cada picheo, cada out, porque se va a ver más allá de México, y que también las personas que no son de aquí que tengan esa oportunidad, ¿no?, de ver que hay un muy buen nivel de béisbol entre dos equipos de mucha tradición, y uno naturalmente con el compromiso, con la afición, de hacer un trabajo que por lo menos sea del deleite de todos. Ernesto, venimos de Yucatán, recordaremos hace 5 años, bueno, tuviste la oportunidad, hace rato escuchaba que recordabas los 14 episodios, el home run de Jesse Castillo, y yo creo que marca, ¿no?, porque fue mi primera final de Liga Mexicana de Béisbol. De ahí en adelante, pues, logramos establecer una muy bonita amistad con el Jesse Castillo. A él le mandamos un fuerte abrazo, y la verdad es que desde la distancia siempre estamos pendientes a lo que pasa, ¿no?, en cuanto al equipo de Leones de Yucatán se refiere, pero sí, como tú decías, 14 entradas, un cuadrangular, dejar al rival en el terreno, lograr levantar el trofeo de campeón, y es una final, pues, que yo siempre voy a recordar. La final 2011, nuevamente por la pantalla de ESPN. Así es, y naturalmente con la distinción de que nuevamente estamos por estos lados, los primeros dos aquí en Cancún, después nos iremos al Foro Sol en la capital mexicana, y entonces a ver cuáles de estos dos equipos. Yo creo que va a ser una serie larga, yo creo que no se va a definir, no va a haber barrida, pero sí muy importante para el equipo de Tigres abrir en casa y jugar los primeros dos aquí en el Beto Ávila. En dirección hacia el jardín derecho, a lo profundo. El que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Por eso, dale, dale, tu honro, pégale la pelota, botale la volata y goza una ola. Bateale, que siga la fiebre, tu honro, y que siga la tradición. Botale la bola y goza una ola. Sport TV.